Muy buenas, retropersonas. ¿Qué tal estamos? Ya estamos aquí otro domingo más. Ya están haciendo por aquí apuestas de cuántas veces la voy a palmar en este juegaken que tenemos aquí. Alien Resurrection, que no nos falta últimamente los domingos y que no sabemos cuántos domingos más va a tardar. Os recuerdo, como siempre, que lo tengo aquí, original, jugándolo en mi fiel PS1 con mi pantallica aquí delante. Y bueno, decían por ahí que 9 veces voy a palmar, 11. Oye, yo recuerdo el último día, ¿cuántas veces palmamos ya? Que fueron 5 o 6, creo, el último día. El último día fueron 5 o 6, ¿no? Yo creo. Por ahí andamos, me suena, me quiere sonar 5, ¿ves? Sí. Me sonaba a mí. Bueno, como siempre, ir diciéndome qué tal el volumen del audio y esas cosejas. Vamos a ir cargando partidica. Ya llevamos 2 horas de juego, supongo que sin contar las muertes, que eso siempre lo descuentan, solo lo que es el juego como tal. 13, dice Tinsu. No, pero 13 el último día, no. 13, ¿qué dices que hoy? 13, antes has dicho 9. A ver, aclara, aclara. En fin, vamos a ir. Voy a subirme yo el volumen. Ahí bien que. Va todo de perlas. Me alegro. Ya digo, es que el audio del juego hay veces que no sé si lo tengo bien calibradico ahí, entonces la confirmación siempre. Me viene bien. Bueno, estábamos con Ripley. Acabamos de destruir todos los clones. Por cierto, fijaros en esto. Cuando miro para otro lado, el sonido del ordenador ese como que desaparece. Y cuando lo miro, de nuevo viene aquí. Voy a ver qué cosas tenía. Kit médico pequeño, grande. Unidades de automedicación me sobran. Muy bien. Y armas. Tenemos aquí la escopeta. La señora escopeta está ya cargada. El rifle de pulsos. Y la pistola, bueno, vamos a ir con el rifle de pulsos. Vale, sí, la puerta está cerrada, así que nos toca irnos ya para allá, pero bueno, antes de eso ya iba a deciroslo, pero ya me están diciendo por ahí que he hecho un trago, así que vamos al momento all brand del día. Hoy ya estoy mejor, así que hoy vuelvo a mis pociones. Así que poción abierta, vamos para allá. Para ir lubricando esa garganta, como dicen. Me he confundido porque estaba viendo un gameplay tuyo esta tarde en el que salía. Salivabas un huevo. Sílabas un huevo. Bueno, que supongo que diñaba un montón de veces. En fin, vamos. A ver qué nos encontramos aquí. Todo esto es nuevo. Recordaros que ya llevamos un sensor de movimiento con Ripley también. Nadie por aquí. Uy. Excepto un muerto que tiene aquí. Munición de escopeta. Y hay una tarjeta de más que vamos a tener que coger en algún momento. Pero hay que desactivar esta barrera. Esta barrera que no nos deja pasar. Uy, aquí hay un ordenador. Esto es un ascensor, tiene pinta. Vamos a ver qué hay en el otro lado. Sigues con Ripley, ¿verdad? Sí, sigo con Ripley. Acceso al almacén denegado. Vaya. Acceso al almacén denegado. Creo que quedaban más clones. Sí, voy a mirar un momento, objetivo de la misión. Destruir clon 1 y destruir clon 5, exactamente. Teníamos que destruir más clones. En la misión anterior habíamos destruido 3 clones. O sea, ahora nos toca destruir más. 3 o 4, ya no me acuerdo, la verdad. Tener por cuenta que la Ripley que llevamos es el clon número 8. Vale. Ah, esto también se abre, muy bien. Estamos abriendo mucho camino. Voy a ir dejándome las cosas claras. Voy a ir dejándome las cosas claras. Vale, aquí nos hace falta una tarjeta que no tenemos. Muy bien, muy bien. Así que tenemos que vuelta para allá. Y... vale, aquí hay un cristal. Y hay un... bueno, cartucho de escopeta. Nunca viene mal. Acceso al almacén. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué decía yo? Digo, estoy escuchando... ¡toma! ¡Mamones! Vale, he abierto el acceso al almacén. Vale, ojo con eso, o sea que tendría que volver arriba. Voy a darme un kit de los pequeños. Y me pongo el medio. Ya, la cosa ha empezado guay. De hecho, estoy por ponerme, mira lo que te digo, la escopeta. Que para estos bichos va mejor, para los adultos va muy bien. Mira, te lo digo. Oye, 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 pero... ¿y esos saltos? ¡Oh, Dios! Joder, cómo está el asunto hoy. Me han hecho gastar ya botiquines por un tubo. Venga, más. Me cago en...
¡Qué cara saltan, tío! Están hábiles, ¿eh? Que ya he gastado prácticamente toda la vida que llevaba. Vale, por allí eso estaba cerrado. O sea, tengo que volver para arriba para ir al almacén. Tenemos que volver al almacén. Vaya, vaya, vaya. Ah, y los huevos esos han salido de... Porque sí. ¡Ah! ¡Su puta madre! ¿Para qué? ¿Quién me manda a mí? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Me cago en...! Bueno, menos mal que tengo cosas de estas, ¿vale? Tengo... me sobraron un montón de la misión anterior, así que vamos a darles uso, que para eso están. ¿Vale? Venga, sí, sí, Ripley, levanta que hay que hacer una extracción urgente. Venga, extracción. Esos bichos sí eran difíciles de matar, sí, sí, sí. Del todo, ¿eh? Los facehuggers son muy escurridizos. Confieso que se me hacía atractiva Sigourney Weaver en el octavo pasajero. Hombre, en el octavo pasajero ahí es que estaba jovencica. Normal. Ay, que además que Sigourney Weaver era guapa, joder. ¡Ajá! ¡Maldito! ¡Bicho espacial! Vale. Oye, les ha dado tiempo a poner los huevos a estos mamones. Vale, el almacén era por aquí. Así es. Ya está abierto el almacén. Equipo de seguridad, acuda a calabozo 3Z. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Ostras! ¡Que sigue vivo! ¡Madre mía la de escopeta que estoy gastando! ¡Toma! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hay otro! Allí, ahí está. Y queda ese huevo. ¡Ahora! ¡Buah! Ha estado chunguete, ha estado chunguete. Aquí el asunto. Oh, mira, una tarjetita. Oh, no, vale, cargador de rifle de pulsos. Bien, bien, bien. Más cargadores de rifle de pulsos. Muchas thank yous. Bueno, eso lo podemos explotar con la pistolica. ¡Eh! ¿Dónde? Lo he oído. Míralo, míralo. ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo veo en el radar. Ahora, lo he visto. Por aquí. Uf. Bueno, voy a... ¡Ole, ahí, Team Shuya con los bits a tope! Vale, entiendo que me voy a tener que meter por alguno de esos. Y los conductos de ventilación, ya sabemos todos que en esta saga no es algo que mole, ¿verdad? Vamos a encender la linterna. De momento, el radar tranquilo. Vale. Está muy bien, la verdad, que pensando, porque en Alien Resurrection, en la peli, no usan radares de movimiento. Muchas gracias por esos bits, hombre. Ese balanceo me mola, sí, 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 el movimiento está muy logrado ahí cuando se va moviendo y tal. O sea, el movimiento de la cámara y tal, las animaciones las veo muy bien. ¡La que viene por ahí, chaval! ¡Hostia! ¡No! No he podido evitarlos. El caso es que yo creo que les he dado algunos, pero parece que eran demasiados como para poder librarme de todos ellos. Así que... vamos a ver si... Vale, vamos a quitarnos esto de encima, pero ya. Lo que decía, en la peli de Alien Resurrection no usaban radares de movimiento ni nada. Y al final lo que hicieron en este juego fue coger la peli de Alien Resurrection y ponerle lo que molaba de la primera película, ¿no? Y la segunda, un poco. Y al final acabaron convirtiendo a este juego en algo mejor que la propia peli en cuanto a ambientación y
Y todo, o sea, yo creo que la verdad que el trabajo que hicieron con este juego fue tremendo. ¡Uy, uy, 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 uy! El radar no me ha avisado. A ver si más adelante sale el lanzallamas. Sí, estaría bien, ¿ves? Si ponen el lanzallamas ya, sería todo perfecto. Yo creo que sí, creo que sí salía, ¿no? No estoy seguro, de hecho, a ver, déjame, porque me sonaba por aquí detrás. Ahora aquí salen otras cosas. Pero yo creo que debería salir. O sea, viendo el mimo con el que hicieron el juego a la saga, yo creo que estará por ahí el lanzallamas, la verdad. Bueno, vamos a ver. Demos la luz de nuevo. Me deja otro conducto por ahí sin explorar, que ahora sí eso volveré. ¡Olé! Muchas gracias por ese follow, Tomazinger. Sí, Tomazinger. Que por cierto, voy a mirar un momento porque esa alerta no es la mía. No sé qué hace eso ahí. No sé qué hace esa alerta ahí. O sea, el sonido y tal sí es el mío, pero la imagen no. ¿Qué puñeta le ha pasado a mi alerta? ¿Dónde está mi alerta? ¿Tendré variantes sin saberlo? Darme un segundo. A lo mejor es que tengo variantes y no las he visto. No, no tengo variantes. ¿Por qué ha aparecido otra cosa? Otra imagen. No sé. Bueno, guardado está ya. Por si acaso. Tomazinger viene de W. Sí, eso he visto, que venías de W. Bienvenido, tío. Bienvenido. Bueno, vamos a seguir ya, que me dejo de chorradas. Ya revisaré. El caso es que las alertas no paran de darme por saco, porque los hostings tampoco se ven, y no sé por qué. Aunque, como siempre, si alguno hace un hosting, que me lo diga por aquí, que aparte de daros las gracias por asegurarme si funcionan o no funcionan las alertas, porque no sé qué les pasa. Justo la del hosting. No, no sé qué está pasando últimamente con las alertas, pero no acabo de dejarlo cuadrado esto. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Hace ruidos. Bueno, el caso es que hemos cogido aquí cosas, pero no sé si la tarjeta que nos hace falta... Soldado partido por la mitad, sí. Bueno, pues nada, vamos de vuelta. Está hecho, sí, está hecho, pero no aparece. No sé por qué. Uf, lo que le cuesta subir las cuestas aquí. En los conductos estando agachado le cuesta horrores. Aquí hay unas físicas que el hosting Twitch ha decidido silenciarlos. Pero eso que dices, Tinshu, es verdad, o sea, es verídico, o sea, os lo está diciendo como de coña de que me los han silenciado. O sea, ¿Twitch ha decidido silenciar los hostings o...? No, no sé. No me suena haber leído nada, he buscado y no me sale nada por ahí, ¿eh? Antes. De hecho, voy a hacer una cosita también. Sí, ¿qué? ¿Qué es real? O sea, que sí que Twitch está silenciando... ¿Es oficial? No jodas, ¿me podéis dejar un enlace por ahí que lo vea? ¿Y por qué han hecho eso? Justamente, aún no arreglan ese tema. Sigue siendo silencioso si las alertas no salen. O sea que... Vale. Lo dijo RetroLocatis el otro día. Vale. O sea que eso es... Vale, que es un problema que está teniendo Twitch. También hubo problemas con los raids. Bueno, los raids sí que me han estado funcionando a mí. Lo que sí es que, bueno, ahora gracias a como me pasé de Streamlabs a Stream Elements, sí que es verdad que he podido meter mejores alertas para el tema de los regalos de Prime y todo eso, que antes no me salían los que yo ponía en Streamlabs. Y lo mismo para los bits, salían los que le daba la gana, no sé. Ahora por lo menos sí que salen los que yo pongo. Ah, mira, ya tenemos una automedicación. Ahora sí que por lo menos salen los que yo pongo, pero... Con lo de los hostings creo que me ha dejado cuadrado. Y bueno, lo que sí, ahora el follow que ha salido, la alerta de follow que ha salido, esa ha sido rara de... Ah, vale, ¿no me deja ir por aquí? ¿No me dejas? Vaya. No, ni disparándole, nada. Bueno, pues vamos a volver. No me he dejado nada por aquí. Pues supongo que la tarjeta que hemos cogido nos servirá para el nivel de abajo o... ¡Uy! Me cago en la leche. Los heavies machingan, qué susto me han dado. Le tengo que bajar el sonido a eso. Pero bueno, muchas gracias por esos retrobits ahí a tope, Tinshu. Que ha sonado dos veces, de hecho, ¿no? Porque has hecho varios, supongo. Solo te falta la lámpara para que te quede
A full el chiringuito. Sí, solo me falta la lámpara para iluminar la parte trasera y ya se vería guay. Además, con la mesa nueva y el tapete negro nuevo, he estado grabando alguna cosita y se ve de lujo. Con el brazo ese que tengo con la luz y el... La verdad es que ahora puedo hacer algunas cositas guays. En fin, voy a seguir, que me lío. Vamos a ver, porque se supone que tengo una tarjeta nueva. Acceso denegado. ¿Cómo que acceso denegado? Ah, igual la tarjeta que había cogido justo tenía que abrir por el otro lado. O sea, ¿me tengo que volver? Ay, soy lerdo. No, pues no he visto ningún sitio donde usar la tarjeta, ¿eh? A ver si lo veo ahora. Y una estantería al fondo. No, déjate de estanterías. Que no quepo ya. O sea, la mesa que he puesto es más grande. Y además la pilla puesta con una balda y un cajón para tener más sitio donde dejar cosas. Y como la mesa es más grande, es que me falta espacio ya. O sea, que ya tengo la habitación a full. Ya lo único que puedo hacer es reorganizar. Y si acaso cambiar en algún momento el mueble de ahí. Pero es que ese ya es suficientemente grande. O sea, es que no. Que no me caben más cosas. Tichu, no me caben más cosas, tío. Se vería genial. Ya digo, la pared de atrás creo que la voy a dejar así. Porque es que si meto más cosas ahí me... ¡Oh! ¿Y sigue? Bueno, muchas gracias por ese follow. Y por lo que sea, está saliendo lo que le sale del níspero a esto. O sea, la alerta que sale es la que... Pues nada. La que ha querido esto. No, a mí no entender, ¿eh? Mi no entender. A ver. Voy a hacer una cosa que no he hecho antes. A ver si... Así se arreglan. Pues me toca las narices porque el otro día funcionaban bien y ahora de una. Dice que Nine. Sale el tiburón bailongo. Sí, no sé por qué. Muy buenas, Wamsho. ¿Qué pasa? Por fin estoy enganchado a los directos de los domingos. Pues bienvenido, tío, bienvenido. Y un año y medio intentando convencerle lo de la estantería. Bueno, vamos a ver. Entonces me he tenido que dejar aquí algo antes para abrir esto. Un sitio donde poner la tarjeta o algo. ¿Cómo que no, tío? ¿Y aquí tampoco? Tío, ¿y entonces cómo me vuelvo yo ahora? Ah, ¿cargándome esto? ¡Toma! ¡Qué buena idea! Vale, por lo menos era lo que he dicho. No me jodas, ya estamos otra vez. ¡Ah! No me libro, hoy no me libro. Me están cazando cada vez que salen. ¡Me están cazando! Al menos ya se ha muerto. Vamos a ver que no haya más. Parece que no. Venga, tercera extracción del día. Pero bueno, por suerte, en el directo pasado no me cazaron, en la misión pasada. Y pude guardar un montón de estos cacharros para hacerme extracciones, así que... De momento, seguimos bien. Y vamos a ver una cosa. Químico grande. Ajá, sí, tenemos... Vale, el medio me voy a dejar. Vamos por aquí. Vamos a recargar esta pistolita. Y vamos con la escopeta. Resco, ¿te comprarás el remake de The House of the Dead para Switch? Lo estoy pensando porque hay una cosa que me molesta mucho. Y es que los zombies no se les destroza el cuerpo. Que es una de las cosas que más me molaban de los originales. Y ahora simplemente brillan y se mueren. No sé, y desaparecen. Antes se destrozaban. Pero eso, no sé. Supongo que sí lo acabaré pillando porque al final The House of the Dead me encanta y en algún momento lo pillaré barato o algo. Pero me jode mucho que no hayan hecho eso. Uy, que vienen. Me ha dado. Toma, destrozado por puerta. Muerte por puerta. La que más me gusta. Un cartucho de escopeta. Esto no se puede hacer nada.
¿Ya salió? De puta... no ha salido, no ha salido aún. Pero es que en el tráiler han salido varios trailers, creo, o al menos uno. Y en ese ya se ve que los cuerpos no se desmembran, que es algo que me molesta un montón. Fallo eléctrico en laboratorio médico de cuarentena. ¡Oh! ¡Madre mía! Bien. Bueno, aquí hay más cartuchos de escopeta. Acceso a celda 2 denegado. ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí no hay nada que pueda tocar yo, ¿no? Acceso a celda 2 denegado. Aquí no puedo hacer nada, entonces me va a tocar volver para el otro lado, digo yo. Por tu culpa me he comprado el Bus Simulator y el Bus Driver Simulator para la VR. Para recordar el pasado, vaya tela. ¿Estaban para PlayStation VR? No sabía. Dicen por ahí que he hecho un trago, pues. Un traguito, muchas gracias. ¡Ay! A ver. Voy a volver al otro. Que lleve algo para usar una tarjeta. Y como yo ahora tengo la tarjeta, digo yo que será por donde tengo que ir. Veremos. Seguro que allí además hay algo para abrir lo que hemos visto antes que estaba cerrado. Vale, la tarjeta era por aquí. Si no me falla la memoria, vale. Bien. Acceso permitido. Gracias, Father. Uy, uy, uy. ¡Oh! Que me pillaba por detrás el tío. Gracias al radar. Me he liberado gracias al radar. La caña que le estoy dando a la VR. Yo que me alegro. Ahí que la disfrutes a tope. Uf. ¿Qué todo? ¿Dónde? Uf. Ha estado a puntito de darme. Alerta. Fallo de seguridad. Fallo de seguridad. Fallo de... Acceso permitido a celda. ¿Dónde? ¡No! Vale, acceso permitido a la celda no sé cuál. O sea que entiendo que ahora me toca ir para arriba. ¡Ay! Los gases. Cuidado con los gases. Ya no me quedan botiquines. Ahora sigo con la escopeta, que es lo más fiel, yo creo. Existen mods del House of the Dead 1 y 2 para jugarlos en VR. Y si no recuerdo mal, alguien se encontraba hackeando un fan remake del House of the Dead 2 en Unreal. Hostias, pues gracias por la info, porque eso lo voy a mirar, Lo voy a mirar. Lo de jugar el 1 y el 2 originales en VR, o sea, hay emuladores que te permiten jugar en VR. Lo ves medio en 3D, pero obviamente como a través de una ventanita, y puedes usar el mando para disparar emulando el Lycan. Y eso en algún momento tenía pensado probarlo y ponerlo en el canal. ¡Ah! ¡Uf! Ha venido de cabeza. ¡Uy! Su puta madre. Uf, bien. Oye, qué guay. O sea, el radar, si os fijáis, no emite sonido de los bichos cuando no se mueven. Solo cuando se mueven pita. Está bien currado eso, Está bien currado. Solo hay cuando hay microcambios en la densidad del aire. Como decían en la peli, solo cuando pasa eso. Vamos a ver, aquí se va a liar otra vez, seguro. Está llegando al nido. Uy. Spoiler no, spoiler no. Vale, no voy a destrozar. Uy. A este se lo comen, ¿o qué? Hola. Bueno, no voy a destrozar eso aún. Ah, vale, no, me creía que podía pasar aquí. Entonces sí, sí que lo tengo que destrozar ya. Ah,
¡Hala, matadlo! Y ahora... Habéis caído en mi trampa. Madre mía, la salatina. ¿Qué se ha liado aquí? ¿Dónde? No los veo en el radar aún. Ah, ya vienen, ya vienen, ya vienen. ¡Uf! Ha estado muy a punto el asunto. ¿Esto lo puedo abrir? No. Fallo eléctrico en laboratorio médico de 40. Necesito vida. Uf, aquí puedo guardar, pero... No sé si guardar. De momento creo que no. ¡Anda! ¡Anda! ¡Que vienen más a la fiesta! Estoy en las últimas, últimas. Mira, viene otro. Necesito un botiquín. Falla del sistema. Uy, uy, uy. Estoy sufriendo problemas técnicos. Uy, uy, uy. Buena, Heavy. ¿Qué tal? Aquí estamos muy jodidos. Ahora mismo bastante jodidos. Me estoy viendo que me vayan a matar. No he guardado partida precisamente por eso. Porque es que no tengo vida. Estoy muy malito. Uy, aquí hay cosas. Munición. Ahora que voy a tope de munición, lo que no tengo es vida. Es que he gastado mucho al inicio de la misión. Esto está cerrado. A mí ya como vibra el mando, chaval. Mira, os voy a ponerlo aquí para que lo veáis. No sé si lo escucháis. Pero... El latido lo notas. ¿Dónde? Ahí hay uno. Uy, uy, uy. No, eso no me gusta. Ahí la voy a palmar pronto. ¡Uy, no! Madre mía, chaval. ¡Qué tensión! Máxima. No puedo hacer un save state. Estoy jugando. Oh. Sí. Bueno. ¡Ay! Muchas gracias, Tishu, por los bits. Que me has asustado. Vale. Vale, estoy en tensión máxima a tope, guay. De la buena. La verdad es que a ratos agradecería un mapa. Pero bueno. Vale, por allí hemos dicho que estaba la electrificación, ¿no? No sé si volver a guardar ahora que ya me curo un poco. Diría que no. Diría que de momento no. Porque es que con esto no creo que pueda sobrevivir así. ¿Bajarán o no bajarán? ¿Guardo o no guardo? Lo he hecho aposta para asustarte, que vamos. No sé si guardar. ¿Vosotros qué decís? ¿Guardo así? Bueno, me dicen que he hecho un trago. Ahí va. No sé si guardar así tal cual está. Guarda, me dicen. Venga. No sé si puedo... no sé si puedo guardar en otro... En otro bloque. Lo voy a mirar. Porque si me deja... Lo voy a hacer. Como... Chacho, abre. No me abre. ¡Hijos de perra! ¡No me dejan volver atrás! ¡No puedo guardar!
Me cago en... De todas maneras, no tenía muy claro lo de guardar. No tenía muy claro lo de guardar por el tema de... de que no tengo vida. Ahora estoy un poco mejor, pero... No estaba muy bien, no está muy bien la cosa igualmente. Bueno, pues nada. De perdidos al río. From lost to the river. ¿Esto qué es? ¿Una granada? Lata lanzallamas. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Spoiler! Vamos a encontrar el lanzallamas. ¿Qué ojo tengo? ¿Cómo lo he visto ahí comiéndose? Fallo del sistema. Estoy sufriendo problemas técnicos. Vaya, father. Pido disculpas por las molestias. Sí, sí, no pasa nada. Ya me las apañaré como sea. Hostias, esto está feo, ¿eh? ¡Buah! Vale. Ostras, entonces podía haber ido al otro. Vale, y es que, y de hecho creo, para mí que tengo que ir al otro. Porque esto de aquí no lo puedo, desde aquí no lo puedo romper, lo tengo que romper por el otro lado. Claro, porque además, ahora mismo, ¿qué más misiones tenemos aquí? No, solamente... Nada. No, no hay más misiones. Nada más que destruir los clones. A lo mejor es que hay que destruir las cosas esas también. Vale, aquí no nos hemos dejado nada más, ¿eh? Joder, ya podían haber puesto lo de guardado aquí, tío. ¡Ay! ¡Me cago en la leche con las heavy machines! Le tengo que bajar el volumen a eso. Le tengo que bajar el volumen a eso. ¡Qué cabrón! Me ha asustado ya varias veces el tío, ¿eh? Lo hace con malicia. ¿Esto qué? Esto nada. A ver. ¿Esto se puede romper de aquí? Va a ser que no. Ya, ya, Tichu, ya. ¿Sabes que puedo bloquear las alertas de cuando son de un bit o dos? O sea, no me obligues a hacerlo. Ahora ha sido Ángela, sí, claro. Esto es como el que le echa las culpas al perro de que se han comido los deberes. ¡Oye! Vale, ya me han dejado medio tieso otra vez. Y sin el medio también. Míralo. No estoy muerto aún. ¿Cómo es eso posible? Fallo del sistema. Oigo los fallos. Estoy sufriendo problemas técnicos. Oigo los fallos. Disculpas por las molestias. ¿Qué pasa, Metal Snake? Estamos aquí, ahí, liaico. O sea, muy mal, muy... Oh, no. ¿Puedo ir de uno en uno, por favor? Si me... Hay un botiquín ahí. Si me dejan ir de uno en uno... Bueno, cuidado, no estoy muerto. Con esto, esto me lo puedo quitar. De eso sí que tengo de sobra. Así que eso nos lo vamos a quitar ya mismico. Y a ver si podemos coger ya ese... Vamos a extracción. ¡Extracción! ¡Rápido! Estoy muy tenso. O sea, me lo está poniendo muy chungo el asunto esto, ¿eh? O sea, que yo no sé cómo sigo vivo.
Y el botiquín, que va a ser mediano, pequeño, pequeño. Tócate los cojones. ¡Uf! Qué poco me gusta el asunto. ¿Qué hemos cogido? ¿Hemos cogido algo así? No, nada. Uf, madre mía. Digo, a lo mejor alguna tarjeta o algo, pero nada, nomás un botiquín pequeño. ¿Pero esto qué es, tío? ¡Uy! Y me apagan las luces y todo. ¿Serán mamones? ¿Ya estoy otra vez igual? No me jodáis, que tengo linterna. Vale. Esto es eso. ¿Podré pasar por debajo de esto? Es que no sé si jugármela. Parece que ha cambiado, ¿no? Antes le daba la puerta y ahora está dándole a esos dos. A los lados. No, no puedo pasar por debajo. No, entonces no puedo. Vale. Estoy muy jodido. ¡Ah! Ese estaba puesto a muy mala folla. No me jodáis, estaba puesto a muy mala folla. Nos va a tocar empezar la pantalla desde cero. Archer me estaba ahí diciendo que no. Porque lo sabe, el tío se lo sabe de memoria y me estaba advirtiendo. Pues nada, nos toca empezar de nuevo. Esta vez vamos a tratar de ir mucho mejor. Voy a usar más la escopeta. Venga. Pero ahora ya sabemos lo que hay. Ahora ya sabemos lo que hay. Primera muerte, sí. Vale, primero nos tocaba ir para allá, ¿no? Al ascensor. No, al otro lado. Aquí, abrir el almacén. Tú que vengan. Para allá no puedo. Vale, no salía nadie por aquí ahora. Bien. Vale, venían ahora. Míralos. Vale. Bueno, no he salido muy mal parado. Acceso al almacén concedido. Podría haber sido peor. Vamos para arriba otra vez. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado. Vale, 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 vale. Entonces para el otro lado que nos pegas el bicho. La verdad, ni lo sabía. Este juego no lo he jugado. Ah, entonces has tenido una intuición ahí. El cosquilleo. Madre. Vale, sí. Vale. Ahora con la pistola. Estamos de en medio. Uno por uno. Ahí, uno menos. Vamos por el otro. Uf, son duros, ¿eh? Ay, me encanta el destrozo por puerta. Siempre es bueno. Equipo de seguridad. Uy, uy. Ya no sé ni los que están vivos.
Ahí hay uno. ¿Ya? Queda otro ahí. ¡Buf! Vale, esto hay que recargarlo también. Bueno. ¡Uy, que ha venido otro! Y venían más, creo. Me suena que cuando explotaba eso... Vale. ¿Qué tal la sensibilidad de los sticks en este juego? ¿No se hace muy rígido? Un poquito sí, no te voy a engañar. O sea, sí que es verdad que... A ver, mira que le aumenté la sensibilidad y alguna otra cosilla para dejarlo un poco más a mi gusto. La zona muerta se le dejé también muy justa. Entonces puedo hacer movimientos muy ligeros también, pero sí que es verdad que el joystick del DualShock 1, pues al final ya ha envejecido ya un poco para estas cosas. Venían ahora por aquí, ¿no? Me quiere sonar. Que antes aquí me han pillado, justo aquí al doblar. Van a ir aquí, mamones. Uy, 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 cómo salta el cabrón. ¡Ah! Bueno, eso no pasa nada. Eso no pasa nada. Eso lo salvamos ahora. Eso lo salvamos ahora mismo. Me preocupa más los que vengan por ahí ahora. Pero de momento no hemos gastado nada de curación, así que bien. De momento vamos bien. Ahora igual cuando llegue ya al punto de guardado puedo guardar, de verdad. Ya no tengo miedo. ¡Eh! Aquí está la tarjetita. Y en cuanto destrocemos esto... Míralos ahí. Pero tío, ¿cómo resisten tantos escopetazos? Vale. Vale, no, ahora tengo que bajar otra vez para abrir lo otro de aquí arriba. Por aquí, no. Acceso denegado. Por el otro lado. Agua, melón, sí, voy. Dame un segundo que me voy a abrir la nueva botella, que la otra me la he gastado ya. Agua de melón. Vale, ahora nos toca ir por aquí. Acceso permitido. Muchas gracias. ¿Qué? Te he visto. ¡Uy, uy, uy, uy! Alerta. Fallo de seguridad. Fallo de seguridad. Fallo de... Que me empiezo a quedar ya otra vez sin... Acceso permitido. Venid, venid. Joder. Vale. Los gases. A ver, cuidado con los gases, que antes me han hecho una escabechina. ¡No, tío! Pero... Number
Number two. Mira que he dicho los gases. Pues que duran un suspiro, macho. Duran un suspiro apagados. No puede ser. No puede ser esto. Venga, intento number three. Hey, ¿vosotros? Ahora sí. Aquí, modo destroyer totalus. Vale. ¿Dónde? ¡Pero tío! ¡Ah! Algo está pasando aquí. Tío. ¿Me han desollado? En un segundo. Ya me tengo que dejar equipados las... El botiquín. Nada más empezar. Bueno, por lo menos, mira, mejor que haya sido nada más empezar. Es un poco tedioso lo de los puntos de guardado, sí, pero bueno. Que no me quedan bis. Eso es lo que pasa. No, hasta que no me echo más para atrás no sale. Me cago en la leche, macho. Pero como puede ser que me hayan costado tantos, que he gastado todo lo que tenía menos los botiquines pequeños. Madre mía, del amor hermoso. Qué mal. Esto está muy mal. ¿Dónde? ¿Se ha desintegrado? ¿Se ha desintegrado? Ah, mira bien. Toma, otro igual. Bueno, vamos a ver. Hostia, esto es el Call of Duty, no, es peor. Esto es peor. Porque mira, ahora aquí... Bueno, esto me da igual. Esto me da igual. Venga. Sí, sí. Venga. Extracción inmediata. Al bicho este aquí no lo queremos ni un segundo. Fresco entrando en el Kremlin yendo por Putin. Vale, vamos a ver. Ahora el otro... Lo mato ya con la pistolica. ¿Vale? Uf. Muy bien, ahora tengo que ir por aquí. Y ahora se va a liar aquí con los huevis. Equipo de seguridad, acuda a calabozo 3Z. ¿Dónde? Ah, vale, ya.
que haya muerto alguno. Nada, que no cabría, ¿eh? Vale. Kit médico medio, bien. Están ahí esperándome. Ah, no, que era el kit. Vale. No, entonces a eso los he sacado ya. Muy bien. Vamos allá. Otro traguito. Voy para allá. Ánimo a los colegas ucranianos, como dicen por ahí. A ver si se soluciona el asunto pronto, porque vamos, está la cosa bufea. Venga, venid. Pero tío, si le estaba dando, le estaba dando. Coño. Bueno, por suerte esto nos da igual, como digo siempre, pero me habría gustado que no nos pillasen. Vamos allá, otra extracción. Venga, bicho fuera. Aquí ya no quedan de estos, ¿no? Vale. Perfecto. Perfecto. Hasta que no rompa esto no van a venir, ¿no? Vámonos para el ascensor otra vez. No me acuerdo si lo siguiente que salían eran adultos. Creo que sí, ¿no? Que eran adultos. Acceso permitido. Vamos a ponernos el kit medio. En cuanto me hagan algo. Venga, ah no, vale, era al pasar aquí. Es al pasar aquí, vale. Tío. Alerta, fallo de seguridad. Fallo de seguridad. Fallo de... A ver si ahora el gas no me la lía otra vez. Acceso permitido a celda 2. Uf, tío, o sea, el gas es muy cabrón aquí. No me jodas. O sea, es que no dura un suspiro apagado y hace un daño muy tocho, muy considerable. Bueno, tranquilidad. Y buenos alimentos. ¿Vale? Sí, no va mal.
Venga, aún me queda un botiquín pequeño y estoy a puntito ya de llegar al punto de guardado, creo, si no recuerdo mal. A ver si no me la lían. Espera un segundo. ¿Esto de guardado no estaba por aquí? No, no, vale, más para adelante. Vale. Y demás. Vale. Fallo eléctrico en laboratorio médico de cuarentena. Uf, vamos a ver. Venga, ábrete, hombre. Vale. No quedaba mucho ya para la sala de guardado, ¿no? Estaba aquí al lado, sí, estaba aquí al lado. Aquí se va a liar ahora, se va a liar ahora un poco parda. ¿Nadie más? ¡Oh! Vale. Ya decía yo. Digo, me sonaba a mí. ¡Ay! Ahí los quería ver yo. Bien muertos. Pero es que ahora venían más, si no recuerdo mal. Y aún faltan unos Facehagger. Si yo lo sé. ¡Toma! Vamos a guardar que me siento poderoso. Vale. Bien, por lo menos hemos podido guardar. Bien. Oh, me siento bien. Ya hemos avanzado algo. En una hora hemos avanzado algo. La tarjeta de cuarentena y esto, vale. Anda, mira. Quedaba uno. Fallo, los fallos ahora ya, los fallos del sistema van a ser continuos. Vale, es a partir de aquí cuando no se podía volver para atrás, con lo cual no podía ya guardar partida de ningún modo. Venga, apárrate. Vale, aquí, es verdad, estos estaban aquí los... No, aquí no era, pero esto sí que tiene cosas. Pero me tenían que dar ya botiquines otra vez, solo me queda uno. Pero bueno, esta vez voy mejor. Un poquito mejor. Juli. Por aquí había otro. Ese es. Uf. Vale. Ahora sí. Ahora ya pinta mejor esto. Vale, y aquí había un botiquín. Sí. Esto ya pinta mejor. Vale. Vale, pues vamos a ir primero por aquí. A esto de aquí de los rayos. Ya, vale. Ahora
Sí, a lo de estos rayos. Correcto. Ostras, no, no, no se puede pasar aquí aún. Primero hay que hacerlo, hay que cargarse el otro. Joder. O sea que por eso había que ir para volver. Como Chenoa, cuando tú vas, yo vengo. Pues. Y aquí es donde antes nos han matado. De muy mala folla. Porque eso estaba puesto a malas. A malas. Y aquí es donde hemos visto la lata de lanzallamas. Que ya sabemos que el lanzallamas lo vamos a conseguir pronto. Falló el sistema. Estoy sufriendo problemas técnicos. Pido disculpas por las molestias. Espérate, vamos a cargarnos esto con la pistola. Vale, ahí es donde no se puede pasar. Así que ahora sí que nos toca ir para el otro lado otra vez. O sea, para abajo. Vale, ya nos estamos acercando a donde nos han matado la primera vez. O sea que... Y ahora vamos mejor. Vamos considerablemente mejor. Vale, por aquí no había nada de nada. Ni aquí creo que tampoco. Vale, aquí se podía pasar. Muy bien. ¿Y aquí? ¡Oh! ¡Me cago! ¡Uf! Me ha pegado un sustito bueno. Pero bueno, ¿eh? Bien, por lo menos muerte por puerta. Que eso está siempre muy bien. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Te lo estaba guardando, ¿eh? Sistema de seguridad. Míralo. Desactivado. Sabía que venían. Falló del sistema. Estoy sufriendo problemas técnicos. Pido disculpas por las molestias. Vale, vale, vale. Toma. Esto va bien. No quiero gafarlo. Pero no va mal. Camboya fina ahí, sí, 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 sí. Madre mía. Mira, es que esto estaba puesto a muy mala leche aquí con la oscuridad. De todas maneras, antes me he saltado otra cosa. Y es esto de aquí. Para guardar. Pues creo que va a ser ahora mismico. Antes de pulsar eso, porque van a pasar cosas seguro. Vamos a guardar, vamos a guardar. Bien. Vaya tensión, vaya que sí. Vaya que sí. Tensión se palpa. Se palpa, cosa fina. Vale, vamos a tocar el botoncito y a liberar a las bestias. Espera, si me dejan. Ah, que no se puede. ¿No se puede pulsar ese botón? Hostia, ¿y para qué lo ponen? ¿Sí? Todo dan... No me podré cargar el mueble este o algo. ¿Eh? Sistema de seguridad alfa desactivado. ¿Y qué es lo que he hecho yo con esto? ¿Con este truqui? ¿Del almendruqui he conseguido algo? No, eso sigue ahí activado. Pues no sé. Pero eso tenía pinta de ser un truco, ¿eh?
¿Qué bote has pegado? No, normal. Estoy aquí yo en súper tensión y estoy aquí jugando con mis sentimientos. Cacharro de extracción. Ah, vale, igual era para abrir esta puerta y coger el cacharro de extracción. Pues hubiese preferido ahora mismo un botiquín, la verdad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Porque además seguro que ahora me lanzan bichos por haber entrado. ¿No? Ah, pues no, pues nada, venga. Vale. Bueno, pues vuelta. Joder, que no pongan botiquines por aquí en los laboratorios. Esto ni nada. Toma. Destruido en segundos. Aquí venía el guapo. ¡Ja! Ahora sí. Ahora sí que no me has pillado. Vale. A ver si me dan el lanzallamas ya de una vez. Que quiero quemarlos vivos. Oye, pero si esto sigue activo, ¿qué hago yo? No creo que pueda estar agachado por aquí, ¿no? No tiene pinta. A ver desde el otro lado si veo algo. Y esto tampoco me lo puedo cargar, ¿no? No. No tiene pinta, no tiene pinta. ¡Ajá! Espérate, espérate. Vale, ¿y ahora qué? ¡Bien! Gracias. A tomar por culo, sí, ya, pero aquí no hay nada. ¿Por dónde seguimos nosotros ahora? Aquí no hay nada que tocar. Esto era solo para coger botiquín y cosas. Que, oye, que agradezco el botiquín. Pero... pero vaya mierdote, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ahora no sé para dónde ir. Vamos a investigar a ver qué... ¿qué sucede por aquí? Aquí no se puede tocar nada. Aquí no tiene pinta de que tampoco se puede tocar nada. Igual ahora tengo que volver para atrás. No sé. A lo mejor ahora sí me dejan. ¡Uy! Esto se ha parado. ¡Ah! Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. O sea que ahora sí que podemos abrir por aquí. Perfecto. Voy a coger esto y guardo. Que tengo muchos kits y muchas cosas. Me faltan lanzallamas nada más, pero... vamos a guardar, vamos a guardar. Que va la cosa muy bien. Va la cosa viento en pompa. Venga. Vale. Vale, tengo un medio y tres pequeños. Ojo, nada mal. Así que... vamos a ver qué nos encontramos aquí ya. Vale, es un cambio de fase de estos. Que no nos van a dejar volver para atrás, así que creo que he hecho bien en guardar. No sé a qué. Fallo del sistema. Estoy sufriendo problemas técnicos. Pido disculpas por las molestias. Uy, ahí hay cosas. Ahí hay otra lata de esas de lanzallamas. Ah, no, es un cargador de rifle, vale, no, me creía que era una lata. Pero no. Yo quiero mi lanzallamas, tío. ¿Tú qué es? ¿Me tengo que tirar ahí? Pues nada. Que
he hecho pupa y todo. Kit pequeño. Me voy a echar uno pequeño y me pongo la linterna. Y no veo un carajo. Mira, mira, mira. ¡Toma! ¡Uy, va! Vale, 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 vale. ¿Tres muertes? Sí, sí, sí. De momento solo van tres, ¿eh? Me han dicho que he hecho un traguito, voy a echar. Pero sí, de momento solo van tres muertes. Madre mía. Aquí hay unas escaleras. Pues nada, habrá que subirlas. ¡No! Ah, bueno, vale. Acceso denegado. Ahora mismo. ¡Oh, shit! Acceso denegado. ¿De dónde, tío? ¿De dónde venían? Bueno, todavía nos podemos librar de estos. Todavía me quedan kits de estos para regalar. Buah, me quedan 9, ahora 8, o sea que. Nada, que si me quedan. Se viene algo gordo, dicen por ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos a enfrentar a la reina ya o algo o qué? No creo, ¿no? ¡Pero tío! Antes de usarlo, voy a ver que no haya más. ¡Hostias, que sí hay! Que no se mueren. ¿Ya? Vamos a decir que ya, venga. Madre mía. Si es que había chorro mil ahí, como no me... Conforme me quito uno, me viene otro. Estaban en fila, sí, sí, sí. Estaban todos en filaicos. ¿Pero de dónde? Si es que no había nada aquí. Vale, ¿y aquí qué hay? ¿Eso qué es? ¡Qué médico grande! ¡Uy, vaya! Claro, que te lo dan es por algo. Acceso permitido. Pues está el asunto bueno. Estaba a punto de diñarla. He gastado un montón de curas. Prácticamente todas las pequeñas. Me queda un pequeño y un grande. Y he gastado el mediano también. He gastado dos pequeños y el mediano. Así en un momento. ¡Hala! De gratis. No hay nada más por aquí. Madre mía, la que se ha liado aquí. Ah, esto para abrir un ascensor. Solo tiene una puerta el ascensor, vale, bien. Y no hay aliens aquí. Bueno, me han dado otro pequeño. Accionado precinto de seguridad. Por favor, inserte tarjeta de control. Vale. Hay que a darles a distancia, que si no se me pegan demasiado. Y ya me están empezando a faltar las balas de escopeta. Uf, cuánto muerto. Unas escaleras. Y nada más. Puerta. Para mí que va a estar cerrada. No sé por qué me da la impresión. Fallo en conexión. Por favor, reinicia el equipo. Ya, ya. Que me toca bajar a...
Un sustito, pues no sé. Está cosa tibia. A ver. ¡Hala, hala, hala! ¡Qué cosa más sucia aquí! Gastando balas para pa sacar a bichos de estos. Ah, mira, ahí sí que hay cosas buenas. ¡Oh, su puta madre! O sea, tío, que han venido aquí como los puñeteros Power Rangers. Bueno, kits médicos a tope. No me gusta eso. Si antes que estaban pasando cosas medio normales, no me daban ninguno, ahora que me dan tantos. No, no puede ser bueno. Y además no me dejan guardar. Tío, no hay un punto de guardado por aquí. Qué cosa más rara. Qué cosa más rara esto. Y me han cambiado de fase de estos. ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! ¿Qué dices ahí, ahí, eh? Anonymous Cheerer, ¿qué pasa? Aplaudí un vídeo. Buen sustito me has metido, buen sustito. Yo no, ya ese dicho que estaba no ha sido tú, ¿eh? Uy, ahí hay huevos y cosas. Voy a sonar un momento por el otro lado. De seguridad. Integridad de la celda en peligro. Uf. Buf. Palomo Groban Fashion. Puf. Anda. ¿Y esto qué? ¿Me lo cargo? Pues está el asunto graciosillo. No hay nada aquí, tío. Pero qué mierda. Bueno, pues nada. Vamos para el otro lado. Hasta yo estoy en tensión, fíjate tú. Es que... Este juego sabe poner los puntos sobre las íes. Ya vienen, ya vienen. Ah, mira, estaba vivo, el jodido. Estaba vivo. Espérate. Uno. Dos. Equipo reiniciado. Ah, o sea, así. Así se reinicia un equipo. ¿Dónde? Uy, uy, uy. ¿Este qué hace aquí? Estaba dormitando. Ah, mira, ahí hay un kit. Vale, ese sí estaba muerto. Va. Este fuera. Muy bien. Y otro menos. Vale. Y todo para... que vienen. Va, 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 va. Uf, bueno, vale. Vale.
ya podemos volver entonces. ¿Podemos volver para arriba? ¡Hala! ¿Cómo no? ¿Me van a dejar volver tranquilo para arriba? ¿Me dejarán guardar partida al subir? Lo veremos. Muy pronto. No, ¿dónde? ¿Dónde? Detrás de mí, bien. Muerto, ¿no? Sí, sí, se ha muerto. Vale. Vale, estos son medios. Y tengo un grande. Me voy a tomar el medio ya. Me voy a esperar un poquito, venga. Igual no debería. Vale, ya hemos reiniciado aquí el asunto. Con lo cual, la puerta que antes estaba cerrada, ahora debería estar abierta. O sea, es esta de aquí. Acceso permitido. Vale, gracias. Reventaico. Es que no me quedan muchas balas de escopeta. De momento voy a pasar de usarla. Vale. Ah, vale, o sea, esto está cerrado. Necesaria tarjeta de apertura. No, no les puedo dar. Vale, necesito tarjeta de apertura. Vale. Parece vacío. Ah, vale, esto es lo que hay encima de donde estaba antes, ¿no? Guardar, coño. Esto es una media puerta que hay ahí puesta. Una media lata de lanzallamas, ah, vale, bien. Ni la he visto, pero la he cogido. ¡Hostias! Este es el pobre hombre al que se le había metido uno dentro. ¡Por favor, no me mates! Desperté en este lugar y no sé qué hago aquí. ¿Podéis ayudar? Mantened esas criaturas lejos de mí. ¿Puedo oírlas? Ya, pues. ¡Adiós! Muchacho, quítate de en medio, por Dios. Ah, que es que este también suena al radar cuando... ¿Dónde está? Bueno, me ha dejado su tarjeta. Se ha muerto, vea. No se ha muerto de forma tan épica como en la peli, pero ha pasado lo que tenía que pasar. De escolta, la escolta ha durado poco, por suerte. Ya no me quedan balas de... Joder. ¡Uah! Bueno, vale. Esto no se puede abrir. Muy bien. ¡Madre mía! ¿Cómo está el asunto, Charlie? Esto lo tenía que usar ahora yo. ¿En dónde? En esto, ¿no? En aquí. Necesaria tarjeta de apertura. ¿No es la que tengo? Necesaria tarjeta de apertura. Vale. Entonces, ¿esto dónde lo pongo yo? Una pregunta. ¿Qué tan largo y complicado es este juego? Por curiosidad. Complicado... Hay que decir que tiene dificultad, ¿eh? Hay que decir que tiene dificultad. Te va a tocar repetir secciones y esas cosas.
largo no lo sé de momento. Con las muertes y eso, ya, con la tontería llevamos, este es el tercer directo que hacemos de 2 horas. Y obviamente la partida que llevo no me marca 2 horas, me marcará ya cerca de las 3 o algo así, pero porque he muerto varias veces. O sea que ya le hemos echado unas 6 horas al juego para llegar a donde estamos. Ah, mira, vale, por ahí. Entonces estará. Tarjeta de control aceptada. Acceso permitido. Dejarme guardar, por Dios. Luego, aparte de eso, los puntos de guardado están bastante dispersos, entonces... ¡Oh! Vale, he estado ágil, por lo menos he estado ágil usando el kit médico. ¡Oh, me mola, me mola! Puede que me lo replantee. ¿Tiene aspectos de terror o similar? Siendo un alien, me imagino que sí, sí, sí. O sea, vamos, yo creo que ya lo estás viendo. No hay música, es todo muy ambiental, la luz y el sonido juegan mucho en el juego... Tiene doblaje en español, todo va por sonidos y tal. O sea que muy atmosférico y te llevas más de un susto. La primera vez que me atacó un facehugger me cagué vivo. Eso fue la semana pasada. Y ya digo que me llevé un susto de narices. Bueno, esos son torretas, tiene pinta. Acceso denegado. No me jodas. ¿Y a dónde voy yo? ¿Esas cosas se mueven? Sí. Miedo me da que me den. Tío, pues acabo de venir aquí. ¿Dónde puñetas? ¡Oh! Muchas gracias por ese follow. De nuevo, las alertas siguen yendo mal, mal. Es que además no veo ni el nombre bien. No sé por qué hoy no se están viendo las alertas que yo tengo puestas. Pues ya está, puede que me lo pille Palemu. Cuidado porque en el emulador te va a costar que funcione. Hay veces que en ciertas versiones se quedaba el juego pillado hacia el final del primer nivel. Me acuerdo que en su momento lo tuve que mirar bastante. Que supuestamente, digo yo, que hoy estará bastante mejor el asunto. Pero no lo sé seguro tampoco. Ah, vale, 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 vale. Acceso que aquí. Denegado. Ostras. Pues, joder. Acceso permitido. Acceso denegado. Vale. ¡My God! ¡Chaval! Vamos a ver. A ver, ahora este. Está esto plagadito. ¿Eso que veo ahí es el lanzallamas? Dime, por favor, que sí. Uf. Vale. Uf, uf, uf. Ese no... Ah, digo no. Digo, parece que se ha abierto, pero no ha salido nada. Este viene decidido. ¡Hala, muere! Ah, pues no es un tío muerto, no sé, de lejos me lo he imaginado otra cosa. Aquí sí puede estar. ¡Toma! Vale.
Ahora por el otro lado. Ahí, ahora sí está muerto. Cuando mueven los piececicos. Ah, pues no, es otro kit de estos. Y mi lanzallamas. Quiero mi lanzallamas. Bueno, con esto habremos apagado las cosas esas. La pantalla de plasma esa que había ahí. Y solo me queda el botiquín grande. Ah, no, y un medio, vale, me queda un medio. Bien. Chaval, qué mal voy de balas. Acceso denegado. Aquí el acceso no. Entonces, ¿qué puñetas he abierto yo? ¿Qué es lo que he abierto yo? Pregunta, ¿hay refrigerio hoy? Sí. Hoy estoy, sigo aquí con mis potions. no sé para dónde ir. No lo sé, porque si esto sigue cerrado. Es que esto. Acceso denegado. Esto debería estar abierto. La luz. ¡Ah! Puñeta, si no le daba a esto. Acceso permitido. Vale, acceso permitido, ¿a dónde? Me pregunto yo. Pues vamos para allá, que veo eso muy lleno. Ostras. Venga, dos traguicos que van. Antes de enfrentarnos aquí a la masacre. Vamos a verlo. ¡Ay! Casi no me quedan balas. Toma ya. Ajá, venir. Me he quedado sin balas de las armas buenas y sin vida. Me he quedado sin de todo. Dios, dime que me quedan 4 balas. A ver si me abre esto. Bien. Algo es algo. 8 cartuchos de escopeta, algo es algo. No sé si guardar partida porque no tengo vida. No tengo vida. Bueno, por lo menos estoy a tope. Oh shit. Que viene por aquí todo a bajar. Muere. Uy, qué de cosas hay ahí abajo. Pero si hay una tarjeta. Uf, a tumba abierta vas. No, sí, voy ya. Pues aquí no hay nada, tío. O sea, yo para qué. ¿Quién me manda a abrir esto? Si es que no tengo balas, no tengo vida, no voy a guardar de momento. A menos que me encuentre algo bueno. Sí, buenísimo. Venir. Me queda una bala de escopeta, tío. Una bala de escopeta. Y una bala del rifle de pulsos. O sea, estoy en la tumba. Accionado precinto de seguridad. Por favor, inserte tarjeta de control. El prado de los muertos, sí, básicamente. O sea, sin vida. Sin balas. Eso sí, lo único que tengo es para sacarme bichos de esos de dentro. Pero si puedo evitar gastarlo, mejor. Venían de ahí, por algo sería. Pero bueno, voy a ir por aquí primero. Ah, pues no, que no hay nada. Muy bien, pues ¡no!
No, no se puede evitar, ¿eh? No se puede evitar. Algunos, siempre que salen, hay que gastar un cacharro de esto. Pues nada, vamos a quitárnoslo. Madre mía. Fuela. Fuela de ahí. Ya vienen, ya vienen. Que vienen. Tío. O sea, es un juego en el que estoy matando más bichos que en Doom. Casi. Y aún así está consiguiendo darme sustos. O sea, yo creo que eso tiene mérito, ¿eh? O sea, es un juego con mucha acción. Y aún así... consigue que te lleves sustos. Se ha atascado por ahí. ¿Dónde está el cabrón? Ay, que viene. ¿Está justo detrás de esta caja? Tío, no lo veo. Me cago en 10. Me estoy cagado vivo. Y sé que está... ¡Ay, ay, ay, ay! Oh. ¡No, no, no, no! Dios. Dios. Ya van. ¿Cuatro van? ¿Desde dónde me toca? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde tengo que empezar ahora? Hostias, tú, desde bastante atrás, ¿eh? Hostias. Aquí aún todavía tenía un montón de balas. Y vida. Uf. Bueno, nos quedan 20 minutos. A ver si consigo llegar al punto de guardado ese otra vez. Voy a tratar de ahorrar balas de rifle, sobre todo, que las está usando para... El sistema. Estoy sufriendo problemas técnicos. Pido disculpas por las molestias. Si aquí había que tirarse y antes me he hecho pupa. Espérate, voy a tirarme aquí. Ah, sí. En paso intermedio. Pues no, la pupa te la llevas igual. Bien. Ah. ¿Dónde salíamos aquí? ¿Era el sitio grande? Ya no me acuerdo. Acceso denegado. Hola, 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 hola. Bueno, esto me da igual. Voy a intentar matarlos con balas de pistola. No, porque es que antes aquí he gastado una cantidad de balas que no es ni medio normal, así que... Voy a ver si puedo ir quitándomelos de encima. Y ahora ya... Venga, venid. ¡Guau! Acceso denegado. Vale, vamos a gastar esto ya antes de que me salga el bicho y... Madre mía. La cucarachita, oye. Qué mona estaba ahí.
Ahora creo que venía uno de los grandes. ¿Uno solo? Venga, tío, pero si... si le he dado, le he dado. Bueno, venga, gastar kits de esos. Que es mejor que gastar balas de otra cosa. Ah. ¿Qué tal tú, señora Guau, futuro nene? Pues bien, va bien, va bien. Mañana vamos a verlo. Venga. Otro bicho fuera. Pequeño, tengo un medio. Y el grande. Voy a gastar el medio. Sí, hecho bien, hecho bien. Acceso permitido. Vale, me quiere sonar que por aquí había más cosas. Aquí estaba eso y aquí... Toma. Vale. Que aquí... No, vale, no, 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 no. Bueno. Vale, ¿qué vainas pasaba aquí que ya no me acuerdo? Detectada presencia no humana. Vaya. Sí, me quiero acordar de esto. Faltan más. Vale, sí. Ya me voy acordando. Ahora esto está cerrado y tengo que bajar. Los que tengo yo... Vale, son los pequeños. Vale, aquí había uno de esos. Pero aquí... Bien. Vale, sí, ahora venían los Power Rangers. Ahí había uno de los pequeñajos. De eso sí me acuerdo. Ah, mira, me han dado un medio. Ahí no hay nada. Vale, aquí me dan otro medio. Vale, sí. Rifle. Y eso no lo pienso abrir. Vale, así que ya me toca ir por aquí. ¿Irás a ver Batman Rescue? Sí, 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 obviamente. No sé si al estreno no creo, pero iré, iré. Vaya que sí. Tengo ganas de ver qué tal. Las críticas iniciales están siendo buenas. Yo no sé, no sé muy bien qué esperarme. A ver, después de ver los primeros trailers me gusta más de lo que pensaba en un inicio cuando se anunció, pero todavía estoy expectante. Vale, había que ir por los dos lados, creo. Falla de seguridad. Integridad de la celda en peligro. Uf. Ahora estoy ahorrando balas, ¿eh? Un vampiro como mi Batman. Dios, habla muy bien.
Aquí no había nada, es verdad. Y ahora hay que ir para el otro lado. Oh, estoy en tensión. La verdad es que estas misiones cada vez son más largas, las misiones del juego. Porque el último día nos llevó prácticamente todo el directo a hacer una de las misiones y hoy va a estar la cosa un poco igual. Que de hecho no sé siquiera si la vamos a poder acabar. Ahora venían por ahí, ¿no? Estos. Me quiere sonar. Bueno, la parte que está hasta aquí. Vale. Uy, no, sí, es verdad que está aquí este durmiendo. Lo que me jode es que todavía no nos han dado lanzallamas. Nos han dado balas de lanzallamas, pero no nos han dado lanzallamas. Con la de ganas que tengo yo de ver cómo está hecho. Vale. Bueno, otro kit de extracción de estos. Ah, sí, aquí venían los tochos. Venid, venid. Tengo un regalito. Me quiere sonar que también venía un pequeñajo. O varios. Ah, pues no. Recordaba mal. Hay que usar más el rifle. Estoy usando mucho la escopeta. Vale, es que tengo aquí uno pequeño. Vale, pues uno pequeño. Usado. Vale, volvemos. Nos acercamos al punto de guardado. Va a estar justo para terminar el directo. Son pequeñajos, ¿no? ¡No! Me ha rodeado. Son muy listos. Hacen tácticas. Uf. Vale, ahora que venía lo de la escolta. Que no me acuerdo bien. Acceso permitido. ¡Hola, chico! Dios, le he reventado la cabeza. O sea, he visto cómo la ha explotado. ¿Ha salido de aquí o qué? Vale, sí, aquí está lo de... Ah, pues no. Por el otro lado. Vale, esta es la parte de arriba. Lata de lanzallamas, muy bien. Pero ¿y mi lanzallamas? Vale, aquí está la escolta. Vale, sí, bla, 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 sí, va. Bichos, sí, a ver, ayuda. Ya. Ripley está aquí, tranquilo. Vas a morir. Venga. Amigui. Hostia, le he dado. ¿Qué tal? Uy, el bicho. ¿Dónde se ha ido? Qué rápido que es. Ostras. O sea,
ha escondido a escape, ¿eh? Uy. Bueno, pues nada, ya tenemos la tarjetita. ¡Bien! Bien. Me sigue fascinando qué hace la puerta esa aquí. El cacho de puerta, mejor dicho. Le ha salido el Omicron, sí. No, por aquí no se podía, ¿no? Necesaria tarjeta de apertura. No, era por otro lado. No me acuerdo por cuál. Sí, va, tiene que ser por aquí. Uy, las balas estas que me las he dejado. Antes me ha pasado lo mismo. Uy, una lata de lanzallamas. ¿Dónde estaba eso? Te digo, muchas latas de lanzallamas me están dando, pero... Y mi lanzallamas. Yo quiero mi lanzallamas. Tarjeta de control aceptada. Aquí creo... Permitido. ¿Se liaba justo ahora al pasar y ahí estaba lo de guardado o era un poco más adelante? Creo que era un poco más adelante. Ahora vemos. Uy. Dios, ¿pero qué me ha dado? Me han pillado por detrás. Madre mía. El próximo día vamos a tener que seguir... tío, estábamos a punto de llegar al punto de guardado. ¡Joder! ¡Qué puñeta! Pues nada, lo vamos a tener que dejar ahí y ya el siguiente día seguir desde aquí. Sí, me están diciendo que he hecho un trago y con razón. Ay, señor, no puedo. Mañana trabajo y no puedo. Sí, Raid, ir pensando. Venga, va, voy a ir poniendo ya esto por aquí. Ir pensando, a ver, Raid, aquí le hacemos un pequeño Raid. Yo me voy a la cama y yo también. Voy a ahora mismo, en cuanto termine, me voy yendo para la cama, pero vamos. ¡Qué intensito! Hoy hemos avanzado poco. Hemos avanzado poquito, pero bueno. Ha estado... Madre mía. A Arlan o a Retrocabeza. Hoy vamos a... Pues... Bueno, no sé. El último día, a la Retrocabeza o a Arlan. No sé. Decidme vosotros. Vosotros me diréis a quién se lo hacemos. Ambos me caen muy bien. Así que... Elegís. Sigue el frío por allí, pues... A ratos, pero sí, básicamente. Arlan hoy, dicen. Venga, pues hoy se lo damos a Arlan. Pero antes, como siempre, os digo, muchísimas gracias por haber estado. Yo me lo he pasado genial, espero que vosotros también. Y como siempre, cualquier cosita, ya sabéis, lo podéis decir en los comentarios, tanto de aquí como en YouTube o en el correo de preguntalaresca@gmail.com que tenéis en la descripción de los vídeos de YouTube, en mis huevos, junto a mi Twitter, mi Facebook, mi Instagram y todas esas cositas que sois tener por ahí en los vídeos de YouTube y también aquí en el canal de Twitch. En fin, y yo, ahora que ya está esto hecho, pues... Me voy a la cama. Nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que sea. ¡Chao!